No, no creo. Bueno, Luis Piedrahíta. Muy bien. Vamos a sentarnos en torno a esta mesa que va cundiendo aquí en el centro del plató sin que nos lo esperáramos. Muy bien. Sentaos, por favor, donde queráis. Todos sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, que los Juegos del Hambre son unos despiadados torneos donde solo proliferas, donde solo triunfa aquel que tiene precisión, destreza y transmisión osmótica de conocimientos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero antes de los Juegos del Hambre que transcurren en el futuro, en el pasado, estaban los Juegos de Lombriz, que son con lombrices y eran con unas barajas de cartas. Y sucedía de un modo muy despacito. Te han pillado. Vamos a verlo donde también simplemente se triunfaba con precisión, con destreza y transmisión osmótica de conocimientos. Entonces, vamos a mezclar las cartas claramente, de un modo limpio y cristalino. Porque si digo conspicuo, Pablo se enfada. Liam, te voy a pedir que me enseñes tus manos limpias también. ¿Están limpias y cristalinas? Júntalas así, como para que se metan. Sí, primero this way, and then the other way. Primero this way y luego that way. Perfecto. Y ahora that way. Fenomenal. That way. ¿Qué sucede? Que con precisión yo puedo saber cuántas cartas hay en un paquete tan solo por el peso, utilizando mi mano como una báscula de precisión. Te voy a pedir, Liam, que cortes un paquetito menos de la mitad y lo dejes sobre mi mano, un paquetito pequeño. Que tú quieras, por donde tú quieras. ¿Por ahí te parece bien? Yo creo que ahí hay 11 cartas. Wow. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y 11. ¡Vamos! No es fácil y os digo por qué. No es fácil porque todas las cartas son distintas y algunas pesan más que otras. Me explico. Una carta que tiene, por ejemplo, pocos puntos, como puede ser un 3 de picas, pesa menos que una que tiene muchos, por ejemplo, un rey. Pero serás tonto. No, pero pesan por la pintura, Pablo. Tú no lo entiendes, pero todos nosotros sí. Vale. La pintura tiene su peso. Entonces vamos a intentar hacerlo mucho más difícil. Con destreza, que es el segundo paso. La destreza consiste en educar las yemas de los dedos para que con destreza yo pueda cortar tantas cartas como vosotros me pidáis. Dime tú, Josh, un número grande, más de 30, 30 y tantos, la que tú quieras, para que no sea... 45. ¿Perdón? 40. 40. Sí, 40 es más de 30, pero puede ser. Con 40, claro, sería complicado porque de todas las cartas que hay tendríamos que intentar cortar para 40, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si sale, mira. Perdona, no me he olvidado del número. ¿Cuál habías dicho? 40. Está aquí tu prestigio en juego, Luis. Ahí hay 40 cartas. ¿Qué dices? A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y una, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve. ¡Y diseño! ¡Espectacular! ¡Brujería! Pero esto no es transmisión todavía osmótica de pensamiento, que es cuando cualquier persona puede cortar por cualquier carta. ¿Tú te atreves, Jennifer? Ok. Nombra, vamos a hacer una cosa. Di un número. Primero, de las del medio, entre 20 y 30, 20 y tantas, las que tú quieras. Iba a decir 18. No, el que tú quieras. 24. 24. Me parece fantástico. Claramente, Jennifer. ¿Tienes las manos limpias? ¿Puedo ver tus manos limpias? A ver. Sí, limpias. ¿Para qué? Para que las juntes tú también. Para que las Esta parte me pone tan nervioso no, cuando pero, empiezas a y hacer ahora, estas cosas. Cuádralas. ¿Pero qué quieres? Y ahora, transmitirte de modo osmótico el conocimiento. Pon tu dedo tu dedo mayor o corazón y tu dedo pulgar sobre los míos. Cling. Ya está. Ahora... He notado algo. Quiero que cortes por la mitad. ¿Qué número habías dicho? 24. Eso es más o menos por la mitad. Corta tal que así por la mitad. Por la mitad.
Más o menos. Tú puedes, Jenny. ¿Qué número has dicho? 24. 24. Cuéntalas. Cuéntalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¡Oh! ¡Dios mío!